hace que las vidas reciban poder, liberación, sanidad y salvación. Con todos ustedes va a estar predicando en esta transmisión el profeta José Ovalles. No se lo pierda. Dios le bendiga. Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso 5. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Pueden sentarse, mis hermanos. Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso 5, dice así la palabra de Dios. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Dios le bendiga a mis santos hermanos. Dios le bendiga a mis santos hermanos. Morir para nunca morir. ¿Cuál es el tema del mensaje, mis hermanos? Pero no sé si usted está o tiene conocimiento de lo que usted está declarando, de lo que usted está repitiendo o confesando. O sea, morir para nunca morir. ¿Usted está escuchando eso? Eso suena súper sobrenatural. Eso suena tridimensional. Eso no suena normal ni común. Eso suena sobrenatural. Morir para nunca morir. Jesús le dijo a las multitudes, especialmente a sus discípulos, a lo cual en un momento determinado dejó de hablarle por parábola, sino que ya le enseñaba y le hablaba directamente y le declaraba lo oculto de sus misterios. Y le dijo, ya no le hablaré más por parábola, sino que le declararé las cosas como son. Si el grano de trigo, cuando cae en la tierra, si no muere, se queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Al 100 por 1, al 70 y al 30 por 1. Tiene que morir para nunca morir. Y luego que muere el grano,
Entonces nace la mata, la semilla muere, se desintegra, se pudre, se deshace y luego nace la mata. De en medio de la semilla muerta y del grano muerto y de la semilla sin vida, porque para que continúe la vida tiene que morir. Y Jesús le dijo a los discípulos: si no muere, se queda sola, sin fruto, sin salvación, sin esperanza, sin vida. Así tiene que ser el protestante evangélico y el creyente cristiano. Para que vivan y alcancen la salvación y obtengan la vida eterna, tienen que morir. Porque si no mueren, se pierden y quedan sin Dios y sin Jesús, sin su espíritu y sin salvación y sin vida. Tienen que morir al mundo, tienen que morir a la carne, morir al pecado, morir a su naturaleza, morir a la desobediencia contra Dios, a la rebelión contra Dios, morir al adulterio, morir a la fornicación, morir al pecado, morir a la maldad, morir a la malicia, a la mentira, a la murmuración, al chisme, a la contienda, a la rebelión contra Dios. Tienen que morir para nunca morir. Escuchen esto con mucho cuidado y muy atentamente. Porque los que hemos muerto al pecado, dice la Biblia, ¿cómo pues continuaremos viviendo en él? ¿Cómo continuaremos? ¿Cómo seguiremos vivo al pecado? Y al mundo, y a los deseos del mundo, y a las pasiones desordenadas, y a la vanagloria de la vida, y a los deseos de los ojos, y a los deseos de la carne. ¿Cómo pues, si hemos muerto y hemos declarado a Jesús como nuestro Salvador y como el camino, la verdad y la vida, y cómo teniendo a Cristo vamos a estar muertos y vamos a permanecer en muerte habiendo aceptado la vida en Cristo Jesús, habiéndonos convertido y habiéndonos arrepentido y habiendo muerto al mundo y habiendo muerto al pecado y a la debilidad de la naturaleza carnal y humana? Y entonces el apóstol dice: ¿cómo pues los que hemos muerto al mundo vamos a continuar con las cosas del mundo y amando las cosas del mundo y andando con las cosas del mundo en nuestro cuerpo y encima de nosotros, si la Biblia dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo? Porque el mundo pasa y la vanagloria de la vida y los deseos de los ojos pasan. Mas el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Mi alma alaba a mi Padre. Permanecerá para siempre. Morir para nunca morir. Pero para morir hay unos cuantos pasos que hay que dar. Porque eso no es por así de fácil, ni es nada sencillo. Morir a tu naturaleza, que tanto te demanda y te exige y te provoca constantemente las 24 horas. Está siendo tentada y provocada por tu propia naturaleza, que te quiere hacer apartarte, que peque, que infrinja la ley, que apostate tu fe, que te vuelva atrás, que te descarríe, que te rinda al pecado, que te abrace con el infierno. ¿Cómo morir a esa naturaleza? Una naturaleza que te provoca los 365 días del año.
y que las 24 horas tú estás siendo tentado y tentada. Y provocada por el mismo diablo a través de tu naturaleza humana. Por eso el apóstol Pablo dice en el Adán primero, en el primer hombre, a la imagen de Dios y a su semejanza, que por la desobediencia del pecado de un hombre, el pecado entró al mundo y pasó a todos los hombres. Y juntamente con el pecado que entró al mundo y tomó control y comenzó a enseñorearse y a gobernar y a guiar y a dirigir a los humanos y a convertirlo en basura, en hombres y mujeres enclenques y enclencas, atadas al pecado, débiles, sin fuerza, sin Dios, sin esperanza, en desobediencia, en rebelión, en maldición, descarriado, como dice Isaías, y todos se apartaron, cada cual por su camino, y se descarriaron y se desviaron. Mas Jehová cargó en Jesús el pecado del mundo. Nosotros lo tuvimos como azotado, mas él herido fue por nuestra rebelión. Molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Caminando en sus llagas, fuimos nosotros. Tuvo que venir un segundo Adán, porque el primero no entregó a Satanás y al mundo y al infierno y a la muerte, que fue Adán. Porque Adán en su obedecer sin pecar y infringir y no cumplir y darle lugar a Satanás, el diablo entró en Adán y en su esposa Eva. Inmediatamente que pecó, murió, porque esa fue la palabra de la boca de Jehová, que nunca salen vacías. Después que salen de su boca, tienen que cumplir y llevar a cabo su objetivo. El día que alargue tu mano y coma del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirá. Y dice, y entró la muerte y el pecado al mundo por un hombre. Por un hombre entró y pasó a todos los hombres. Así que en Adán hay esclavitud. En el primer hombre, en Adán, hay muerte. Hay desobediencia, hay rebelión. Hay pecado, hay rebeldía. Hay falta de una entrega total a Jesús. Y Adán pecó y entró el pecado por él al mundo. Comenzó el pecado a enseñorearse y a tomar control y dominio de la humanidad y de los hombres y del mundo. Y los hombres dejaron de ser y de vivir en libertad como en el principio. Vivió Adán en libertad, en santidad, en poder, en gozo, en regocijo, en felicidad, en alegría, en victoria. Imperecedero, inmortal, perpetuo, eterno, sin pecado, semejante a Dios, a la imagen de Dios, igual a Dios, el Hijo de Dios, el Siervo de Dios, el instrumento de Dios, el Hijo de Dios, igual a Dios, semejante a Dios, santo como Dios, perfecto como Dios, perpetuo como Dios, sin pecado como Dios, poderoso como Dios, inteligente como Dios, sabio como Dios, sin pecado como Dios, sin mancha. Hasta que alargó su mano al árbol prohibido y tomó de su fruto. La mujer lo hizo primero. Alargó su mano. La Biblia dice que no fue el hombre que pecó, que fue la mujer. Por eso que las mujeres tienen que cuidarse. Hasta respirando, hasta con la respiración tienen que cuidarse. Porque los hombres viven al acecho a ver donde la mujer flaquea y donde resbala, para el hombre aprovechar la coyuntura. Mire esta fémina, mire esta moza, mire esta víctima aquí. Mi alma alaba a mi Padre. Así que dice la Biblia, porque no fue el hombre que pecó, sino la mujer. Y luego la mujer le dio de comer del fruto al hombre. Ella tomó, vio que era de buen gusto al paladar. El fruto prohibido. Con mucho atractivo para los ojos en ese entonces de Eva. Y comió. Luego que comió, dice la Biblia,
le dio de comer a Adán. El diablo engañó a Eva y Eva engañó a Adán. Alábalo si puede, mi hermano. Engañó al hombre de Dios. Es una cosa terrible, mi hermano. Por eso que yo vivo mi vida empantada. Yo a distancia, a distancia. Que eso no es algo que es una cualquier cosa, mi hermano. Cuando usted se descuida. Adán se descuidó. Se descuidó tanto que aceptó de la mujer el fruto que dio su padre, su rey, su amo y su Dios le había dicho: no coma. Pero como era su esposa, y los hombres son débiles con las mujeres, Dios tenga piedad de los hombres, son débiles. Las mujeres lo ponen a cantar como los gallos. Mi amor, toma. Sí, mi amor, dame. Cuando lo que él debió fue decirle: Señor, te reprenda. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿Te olvidaste de lo que nos dijo nuestro Creador? Y Señor, y Dios, y Redentor, y amo, y Rey, que gobierna arriba y abajo, Rey de toda gloria, Señor de la creación. ¿Te olvidaste de lo que él nos dijo? No, al contrario. Dame, mi amor. Era su esposa que se lo estaba pasando. Él tenía que complacer a su amada, hacerla sentir bien, para que ella no fuera a hacerle la guerra. Ya uno usado por el diablo y el otro usado por Dios. Uno sirviéndole al diablo y el otro sirviéndole a Dios. Me parece que Adán pensó todo eso. Yo voy a tener una batalla, voy a entrar en un lío, un pleito, en una contienda con esta mujer. Si no le digo que sí, ya ella con el diablo metió por dentro. Y yo sirviendo a Dios con Cristo adentro, o sea, con el Espíritu Santo, con Dios adentro. Dame decirle que sí, dame, mi amor. Papá, y comió también. Cuando comieron, la Biblia dice que sus ojos le fueron abiertos. Adán se empantó cuando le vio la pantalla a la mujer. Y ella también cuando le vio el pito. A buscar con qué cubrirse y con qué taparse. Alábalo si puede, mi hermano, y si no también. Huyen. Inmediatamente se escondían entre los arbustos del huerto, entre los árboles. Hicieron hoja de higuera, la cosían y se taparon su entrepierna, su intimidad. Pero ya Dios se había apartado de ellos. Por más que saltan y que brincan y gritaron, y por más que Jehová ya lo había desechado. Y se había apartado de ellos, que no hay cosa más dolorosa cuando un hombre está sin Dios. Los impíos no lo han entendido en su mundo de su vicio. La droga no lo deja entender, ni el alcohol, ni las mujeres, ni el sexo, ni la prostitución, ni la fiesta, ni la bachata, ni toda esa porquería de acá, toda esa música, que si champeta, que si todo ese tipo de música. El mundo lo tiene envuelto, lo tiene completamente ofuscado, lo tiene ciego, lo tiene sin alma. Y lo tiene viviendo como esclavo, porque no son libres. El único que liberta se llama Jesús. El único con el poder para libertarte y para liberarte se llama Jesús. El único con la autoridad y el poder para hacerte una criatura nueva y un hombre nuevo. Y para romper tus ataduras y tus ligaduras se llama Jesús. La única salvación y la única libertad se encuentra en Cristo. Adán pasó de ser un hombre libre a un hombre esclavo. Adán pasó de ser un hombre con vida a un hombre muerto. Muerto, y que la muerte entró a todos los demás mortales hasta hoy.
pasó a toda la creación la muerte, entró por Adán. Por eso que hay que cuidarse de vivir conforme al primer Adán y de seguir la pisada del primer Adán y de desobedecer como el primer Adán y de pecar como el primer Adán y de no hacer la voluntad de Dios como el primer Adán y de no cumplir y obedecer el dictamen de Dios como Adán. Hay que cuidarse. Pablo dice de Adán cuando lo menciona, porque en el primer Adán hay muerte, dice el apóstol Pablo. Mas en el segundo creado, conforme al primero, hay vida, dice el apóstol Pablo. En el primero hay muerte, en el segundo hay vida. Permaneced en mí y yo en vosotros. Porque el pámpano no puede subsistir sin estar inyectado a la vid. Y yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleve fruto será cortado y echado al fuego. Pero si vosotros permaneciereis en mí y yo en vosotros, como el pámpano permanece en la vid, tendréis vida eterna, porque separado de mí, escuchen lo que Jesús le dijo, porque separado de mí, nada podéis hacer. Morir para nunca morir. Los discípulos murieron en un sentido figurado mucho tiempo antes de que lo entregaran a los leones y al fuego y a la hoguera y lo degollaran y lo crucificaran como crucificaron a Pedro. Ellos murieron mucho tiempo antes. Entraron a un estado mental de muerte viviente. Y luego entonces que enfrentaron la muerte, se le dieron en la cara al diablo y a la muerte. Porque ya ellos habían muerto simbólicamente para no volver a morir. Ni aun cuando lo condenan a muerte de cruz y lo degollaron como a Pablo, que la cabeza cayó en un sarcófago y su cuerpo en otro lado cuando lo degollaron en Roma, en una prisión. El apóstol Pablo se le rió al diablo en la cara y a la muerte. De hecho, le escribió antes de que lo arrastraran al patíbulo a su hijo Timoteo. Y le dijo, yo he corrido la carrera y he guardado la fe. Le escribió antes de que lo degollaran. Le envió una carta antes de antes a su hijo Timoteo. He corrido la carrera y he guardado la fe. He peleado la buena batalla de la fe. Por lo demás me espera la corona que me tiene el Hijo de Dios. Y no es tan solo a mí que me tiene la corona, sino a todos aquellos que guarden su paciencia y su venida. Y amen su nombre, guarden su mandamiento. Ya yo estoy presto, dijo él, para ser sacrificado. Se le rió al diablo en la cara y a la muerte, mis santos hermanos. Así que antes de que lo degollasen, ya él había simbólicamente muerto para no morir. O sea, para no sentir ni el poder de la muerte ni el dolor de la muerte. Y murió antes. Morir para nunca morir. Pedro dice que hay que presentarse al Señor como a piedra viva en sacrificio vivo. En otras palabras, debe haber un sacrificio en tu vida, donde tú sometas tu vida al poder de la vida de Jesús, de manera que tú no sientas el poder de la muerte, ni el flagelo, ni el miedo, ni la fobia a la muerte, ni el susto, ni el temor a que si te va a morir, que si te van a matar, que si no te va a morir. Tú tienes que experimentar una muerte
simbólica en tu cuerpo. Experimentarla tú misma, en tu naturaleza. De manera que tú veas lo que veas y sea como si no lo viera. El apóstol Pablo se fue profundo cuando dijo que él no tenía nada que ver con el mundo. Ni el mundo tenía nada que ver con él. Porque para él, el mundo era un crucificado, lea la escritura. Y yo juntamente lo estoy para el mundo. O sea que para el apóstol Pablo, el mundo era un muerto en una cruz. Que no tienen, como Jesús y los demás que estaban alrededor, sin ninguna importancia. Ni ninguna validez, ni valor alguno. Un reo, un delincuente, un cualquiera. Un condenado a la muerte romana, lo más terrible que creó esa ciudad, esa nación, la muerte de cruz. Donde lo más bajo de los delincuentes, lo más inservible, lo más criminal, lo más homicida, lo más salvaje en ese entonces y violadores de la ley romana eran los que eran sentenciados y condenados a la muerte de cruz. Y entre esos delincuentes y salvajes y inservibles metían a Jesús. Para que ustedes sepan bien por lo que Cristo tuvo que padecer y pasar. Murió como un cualquiera Jesús. No le tuvieron respeto y no lo reconocieron. Murió sin ningún valor. Nadie lo respetó a Jesús, al santo de Dios, al ungido de Dios, al hijo de Dios, al salvador del mundo, al rey, a Yeshua, que es Mesías. Al Elohim, Hashem, a Elohim, a Adonai, Yahweh, el Dios fuerte, el Padre eterno, el Príncipe de paz, el Rey del mundo, el Creador del cielo, de la tierra y de la mar. Se entregó por amor y lo entregó todo por ti y por mí. Lo dio todo por ti y por mí. Lo entregó todo por ti y por mí. Y déjenme decir algo muy importante. Se entregó a sí mismo y se dejó matar. Como un vil ladrón, como un vil cualquiera delincuente. Pero tenía que morir. Este mensaje es demasiado para su masa encefálica. Y apenas estoy comenzando, ni siquiera entraba al cerebro de usted todavía. Yo no entraba al cerebro de usted todavía. Es para arriba que voy. Jesús tuvo que morir para nunca morir. Y le enseñó eso a su discípulo. Le dijo, usted tendrán que dar su vida por mí, morir por mí. Y los discípulos lo entendían como bueno y válido y lo aceptaron. De manera que, dejándolo todo, dice la palabra, siguieron a Jesús, sabiendo que iban a la muerte, sabiendo que iban al patíbulo, que era inevitable, que iban a ser torturados y apresados, encadenados, matados, reducidos a nada, que lo iban a avasallar, que lo iban a humillar por Jesús. Y que a muchos lo iban a colgar también. Y a crucificar. Y ellos lo tomaron eso. Esa enseñanza buena y válida. Amén, Padre. Amén. Que se haga tu voluntad. Y caminan hacia la muerte también los discípulos. Los doce hacia la muerte. Porque el Señor Jesús le enseñó el misterio de morir. Para nunca morir. Y así mismo se cumplió en Jesús. Al tercer día, después que la muerte y el sepulcro había en su boca y se tragaron a Jesús y sellan la piedra donde fue introducido en un hueco grandísimo, en una cueva. De hecho, pusieron hasta dos guardias vigilando, que por si acaso venían los discípulos y se los robaban.
y luego venían con la noticia y con el cuento de que Cristo había resucitado. Para que esto no vengan con un cuento, con otra de sus cosas, de sus sandeces y de sus payasadas. Vamos a poner vigilantes para que vigilen el cuerpo del Nazareno, el cuerpo del Mesías, el cuerpo de aquel que dijo ser que era el Hijo de Dios. Y pusieron dos guardias, uno a la izquierda, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús en el medio metió en el hueco. La tierra abrió su boca y se lo tragó. El hueco absorbió a Jesús. Y la muerte se sentó a beber cerveza y a empinar el codo en un árbol de esos grandes y frondosos que caben miles de gente abajo. Unos árboles históricos, gigantescos, centenarios, donde muchos se aguarizan ahí para beber, para rocabandear, para guaguanchar. El diablo festejó la muerte de Jesús. Hubo aplausos, hubo algarabía, los demonios brincaban, daban finflas, se tiraban. Matamos al Nazareno, alábalo si puede, mi hermano. Matamos al que se dijo o se hizo llamar el Mesías. Ya lo tenemos. Y lo introdujimos ya en su lugar, lo tenemos en un hueco metido. Y hasta le tenemos guardia por si acaso. Pero acabamos con él. Y el mundo celebró la muerte y la derrota de Jesús. Dice la Biblia que muchos muertos se levantaron de entre los muertos. ¿Te han leído la Biblia? Con la muerte de Jesús tembló el universo, tembló la tierra, temblaron los abismos del mar. Los cielos se abrieron con la muerte de Jesús nada más. Cuando él expiró, que dijo consumado, dice que los sepulcros se abrieron. Y muertos que tenían 3000 años de muerto, escuchen esto para que ustedes sepan al Jesús a quien tú y yo servimos. Dice muerto con 1200 años de muerto, con 800 años, con 1500, con 2000, con 3000 años de muerto, se levantaron de la tumba y se aparecieron en la ciudad, en Jerusalén. Hágase usted una idea. Hágase usted una idea. Y dice que se aparecieron a su familia en la ciudad. Usted se imaginaría un muerto con 300, 400 años de muerto, 800. Y dice que aparecerse en su familia buscando a sus ancestros, a sus familiares. Eso sucedió cuando Cristo expiró. Muchos de los que dormían y que durmieron, dice la Biblia, se levantaron de su sepulcro y se aparecieron a su familiar y a la ciudad de Jerusalén. Y hubo un tumulto, una algarabía y un juidero que yo te puedo imaginar. Dice un muerto con 800 años caminando en la ciudad, ya sin carne y sin hueso, en el polvo, sin ojo y sin corazón, sin tripa, ni intestino delgado ni grueso, sin carne, sin ojo, sin boca, sin lengua, sin ojo y caminando en la ciudad. Morir para nunca morir. Y Jesús le enseñó esa enseñanza y le dio esa doctrina que yo le estoy enseñando a usted ahora aquí. A que usted no sabía que usted tiene que, si quiere ser salva y vivir a perpetuidad y le dar la vida eterna, tiene que morir. A que usted no entendió, a que usted nunca supo eso, hasta que usted no asimiló esto que yo le estoy hablando. ¿Cómo? Es profundo, pero es verdad. A que usted eso no lo sabía. Y tiene que morir en vida, En vida. Morir para nunca morir. En vida. De manera que usted pueda decir, porque ya no vivo yo, mas vive Cristo, porque ya usted va a estar muerta a usted y para usted y a sus teleis, tejipación y a su pechichería y a su gritería y a su ñoñería y a su sensibilidad y a su sentimiento y a su melancolismo
y a esa vida de nostalgia y de que cualquier cosa le molesta y se enoja y se entrompa de cualquier cosa por la misma inmadurez y la falta misma de una estabilidad emocional y de que no han definido todavía su camino como siervos de Dios. No han definido su camino como siervas de Dios. Y cualquier cosita la hace enfriarse, atormentarse, preocuparse de ya no volver a la iglesia por cualquier sencillez, de molestarse, de turbarse, de enojarse. Se frustran. Cualquier cosita lo enfría de manera que terminan descarriándose. Ay, profeta, ora por fulana de tal que tiene 3 semanas que no viene a la iglesia. ¿Qué le pasó? Que un gallo le cantó en la madrugada y porque le despertó de su sueño se molestó. Y se molestó tanto que, como no pudo dormir ese día, dijo que no iba a llegar a la iglesia porque tenía sueño. Cualquier cosa. Cualquier pretexto, como siempre tienen un pretexto, pues siempre buscan un pretexto los humanos. Entonces, todo eso le sucede porque están vivos en la carne todavía. Están vivos según la naturaleza adámica. Lo gobierna su naturaleza carnal. Lo domina su naturaleza humana. Lo controla su sentimiento humano. Y no hay cosa más terrible y endiablada y maquiavélica y diabólica y satánica que el sentimiento humano. Por cualquier cosa que lo melancolice, entran en un sentimiento que no lo salva ni Dios. Yo se lo enseñé a mi esposa de una manera que hoy mi esposa me lo agradece. Un día le dije, hasta que tú no venzas tu sentimiento y tú gobiernes tu naturaleza y controles tu nostalgia y tu melancolismo, no vas a poder conocer al Señor como Él quiere que tú lo conozcas. No lo vas a poder ver, no vas a poder sentirlo a plenitud. No va a sentir su aroma y su fragancia en tu entorno, su paz que brota de su amor y que nos inunda. Y que cuando ese amor te inunda, tú no eres tuya ni tuyo. Ya no eres tú quien tiene el control de ti, no eres tú quien manda tu vida. Automáticamente Cristo se convierte en dueño de tu cuerpo y en dueño de tu sangre. Así como tu salvación y mi salvación. Que Cristo firmó tu salvación y la mía con su vida y con su sangre. ¿Escuchó cuál fue la firma y el sello que el Señor le estampó en tu alma? Su vida y su sangre, que la derramó en la cruz. Para tú di que dejar a Jesús por un marido. Para tú di que dejar a Jesús por una mujer. Para tú di que dejar a Jesús por una minifalda. Para tú di que dejar a Jesús por un pantalón licra. Donde se te transfieren y se muestran ante el mundo tu parte más íntima. Tú dentro de una goma, de un pantalón goma licra. Que parece que con petróleo que se lo ponen o con vaselina. Así que está el mundo enseñando su parte más íntima al mundo. Mírenla. Miren su longitud y su anchura. ¿Cómo se ve? Y el diablo riéndose la carcajada en la cara. Pero todo eso es porque están gobernados por un sentimiento. Y yo le dije a mi esposa, yo no soy un sentimental. Porque lo aprendí de mi padre, quien me instruyó y me discipuló. Y en Cristo nunca se ha mostrado, ni se ve en las Escrituras, ni a través de la Biblia,
que Cristo fue dominado por un sentimiento, ni siquiera el sentimiento de su madre lo dominó. Mujer, ¿por qué me molesta? Si aún no ha llegado mi hora. Así fue que le respondió a su mamá: mujer. Nunca le llamó madre. Y la única vez que lo hizo en la cruz. Cuando ya todo estaba cumplido. Cuando ya todo había sido consumado. Él le dijo a Juan que estaba frente a Jesús en la cruz, en el Gólgota: hijo, he ahí tu madre. La única vez que Cristo menciona esa palabra. ¿Ustedes me están escuchando? Porque en Cristo no hubo nunca sentimiento. Cristo no fue un sentimental. En Dios no hay sentimiento. Cristo no es melancólico. Jehová no, en Jehová no reposa la nostalgia. Cuando él mandó a Saúl a exterminar Malek, ¿qué le dijo? Mata a los viejos, los ancianos. ¿Y comienza por qué? ¿Por qué dijo que comenzara? Es que en el Señor no hay sentimiento. Imagínese usted con un machete degollando a un niño. Usted no llega ni a ponerle la mano al machete. Usted puse de malla ahí mismo. Gotean de una vez. ¡Ay, no! Porque el ser humano por naturaleza es un pedazo de sentimiento. ¡Ay, no, Señor! ¡Manda otro! ¡Ay, Padre, a mí no! ¡Señor! ¡Ay, ese niño tan lindo! ¡Mírale los ojitos! ¡Mira su carita! ¡Ay, no! ¿Cómo yo lo voy a matar? ¡Ese inocente, cómo lo mato! ¡Ay, Dios no tiene amor! ¡Dios es un salvaje! ¡Dios no tiene piedad! Dicen de esto, hasta tienden con Dios. Hasta se justifican poniendo a Dios como malo y ellos poniéndose como bueno. Porque así es el ser humano, un pedazo de chatarra. Un pedazo de melancolía. Morir para nunca. Para nunca morir. Pero eso usted tiene que experimentarlo en vida, ¿eh? Usted ve un hombre, pues un Superman, un hombre increíble. El hombre biónico, el hombre del momento. El de abdomen de cuadro y pecho de batea. Hombro firme. Que cuando usted se encuentre con él, con ese muñeco, usted pueda decir: no estoy viendo nada. Lo que estoy viendo es una montaña de carne con ojo. Sostenido por un esqueleto de hueso. Eso es lo que estoy viendo. Le estoy hablando a la fémina. Que le gustan los hombres de que fuerte y pechuy. Fuerte, de que para que la rompan, para que la desbaraten, para que acaben con ella. Eso lo dicen las mujeres así en la calle, en las esquinas, en todas las esquinas. Me gustan así, así, así. Que me partan en dos, que me rompan. Porque ese es el mundo que nos tocó vivir. Un mundo deslenguado. Devocado. Y con la lengua más larga que este cable. Y a los hombres, ¿verdad? Que su debilidad son los ojos. A los hombres que su debilidad son los ojos. Que le tiran un piropo a un palo con falda. A una escoba con falda. Está. Todo lo que le pase por el lado, que sea fémina, que arrastre una falda, un cuerpo, que mueva una cadera, que camine de lado. Usted ven ya a los hombres con los ojos yéndose detrás de las mujeres. Yo soy un anciano de muchos días. Y a mí me han enamorado y me enamoran toda la clase de mujeres todavía en la actualidad. Me pitan y que fui, me hacen. Yo me le acerqué a una turista que me tiró unos cuantos besos en un sitio que nos encontramos del mundo. Y me hizo, buscó toda la forma por acercárseme donde yo estaba, yo firme. Y cuando se me acercó me hizo así. Yo me mantuve como siempre, con mi cara como de león toda la vida. Un rostro recio como decía el padre, un carácter. Y una mirada que ningún humano la soporta.
que me la dio el Padre. Y me le acerqué a la turista y le dije: disculpe, ¿usted se dirigió a mí? Y no bien le terminé de hablar cuando ya estaba temblando. Pobrecita. No bien yo le había bajado el rema y ya estaba temblando. Me pidió disculpas. Yo le dije: déjeme terminar de decirle algo. Me debo a un Dios y a una mujer, la cual es mi esposa, madre de mis hijos. Apunte para otro lado. Discúlpeme, caballero. Me enamoran de 13 años, de 12 años, de 11 me enamoran, de 80, de 70, de 60. Alábalo si puede, mi hermano, y si no también. Mi alma alaba a Jesús. ¿Pero a quién están enamorando? A un muerto. Y terminé. Para que entienda el misterio de morir para nunca morir. ¿A quién está piropeando? A un muerto, a un cadáver. Que no siente ya nada. Que a veces me pasan años sin darle un beso a mi esposa. Un beso. Qué sencillo. Miren lo sencillo que es. Años sin darle un beso a mi esposa. Para que ustedes tengan una idea. Dirán algunos de ustedes que todavía están mitad sentimiento y mitad Dios. Sin embargo, mi esposa es feliz. Una de las mujeres más feliz del mundo, mi esposa. Y más alegre y más gozosa. Siempre tiene una sonrisa para mí. Pero ella sabe que yo soy duro. Y aún así me respeta. Porque ella sabe que yo no soy duro porque yo quiero. Es porque Jesús es duro. Y con Él no se relaja. Con Jesús no se inventa. A Jesús usted no puede traicionarlo y faltarle al respeto. Y no agradecer su sacrificio y valorar su muerte en la cruz por usted y por mí. Por eso que Él fue duro en su doctrina y en su enseñanza. Y cuando yo digo que es duro, no es que Él no sea un ser tierno y amoroso y bendito. No, no me cambien el mensaje. En cuanto a lo que es ley, respeto y obediencia y sometimiento. A eso que me refiero que es duro. Porque hay que ser duro contra el pecado. Duro contra la desobediencia. Y no dar lugar a ella en tu naturaleza. Cuanto a eso que me refiero que Él es duro. De hecho, le dijo a la multitud: si ustedes no me comen a mí, no soy digno, no son dignos de mí, porque me tienen que masticar, porque me tienen que comer, porque mi carne es verdadera comida, dijo Jesús, y mi sangre es verdadera bebida, pero había que bebérsela. Ven a lo que me refiero, que eres duro. ¿A qué clase de dureza que me refiero? Para que no se vayan a confundir. Y Cristo fue duro con lo que les rodeaban y con los escribas y los fariseos. Le dijo: si no me comen a mí, no son dignos de mí. Así como le dijo a los discípulos: si permanecieres en mí y yo permaneciera en ustedes, serán verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Como el pámpano sin la vino puede existir ni subsistir, así vosotros no podréis permanecer sin mí. Porque separado de mí nada podréis hacer. Entonces, eso es algo poderoso en esta noche. Morir
para nunca morir. Que se te muera el deseo de la televisión. Y que cuando por casualidad tú tengas que verla, o porque llegaste a una casa, como estando yo en Nueva York, que entré a la casa de unos pastores que me estaban esperando. Entra, profeta, entra. Acomódame al profeta. Y me acomodaron frente a frente a una pantalla, casi meter el tamaño de esa pared. Y ese pantallón a todo lo que da prendido. Cuando me sentaron, yo volví, me paré y me fui. Y era para una cruzada, una campaña, una coordinación, una cosa. Y cuando ellos se dieron cuenta que fue que yo no acepté esa pantalla, la apagaron y me callaron atrás, bajaron los escalones y me volvieron a subir para arriba. Pero cuando me entran a la casa, la pantalla estaba apagada. Alábalo si puede, mi hermano. Entonces, tú tienes que tener control de tus ojos. Tus ojos no pueden ver lo que ellos quieran, sino lo que tú quieras. Pero eso tiene que haber muerte. ¿Por qué tiene que haber muerte? Porque los muertos no se bambolean en el desierto del deseo detrás de un amor perdido. Los muertos no fornican ni adulteran. Los muertos no tienen conciencia. Los muertos no se rebelan contra Dios. ¿Por qué entró José a la tierra? Porque estaba muerto. Dios mío, yo le estoy enseñando demasiada locura a este pueblo. No sé si yo me están captando. José, el hijo de Jacob, murió en Egipto. Y él dijo, cuando el Señor le envíe al libertador, que yo sé que lo enviará. Miren qué evidente. Prométanme que no me van a sepultar en Egipto. Que me llevarán con vosotros y me sepultarán en la tierra que él juró a mis padres. Abraham, a Isaías, a Jacob, que le daría. La tierra que fluye leche y miel. Prométanme que me llevarán con ustedes, que no me van a sepultar en Egipto. Y hizo que los ancianos juraran y metieran su mano debajo del muro, como era costumbre en ese entonces, y juraron que sí. Pasó el tiempo, 430 años. Le envió Jehová a Moisés. Sacó de Gosén al pueblo. Se lo llevó consigo por el desierto por durante 40 años. Todos los vivos. Esta es mi última palabra, a ver si eso le cabe a la masa encefálica. Todos los vivos que salieron junto con José murieron. Y ninguno de los vivos entró a la tierra. Sin embargo, el muerto entró. Todo el que tenga oído, se lo voy a dejar ahí. Ninguno de los vivos que salieron entraron. A los vivos, Jehová los sepultó en el desierto y lo mató a todos. Y dice que solo entran Josué y Caleb de esa generación. Y los que nacieron y se criaron en el desierto, solo eso entran. Después 1.7 millones y ninguno entró. Mientras los levitas llevaban el cuerpo sobre sus hombros, el cadáver de José en sus hombros, hasta introducirlo a la tierra. Y de la repartición que repartió José en la tierra, le dio una parcela a José para que ahí él fuera sepultado con honra y honor. El muerto tuvo su honra y su honor y heredó la tierra también. Y los vivos que salían con él, a toditos Jehová lo mató. Morir para nunca morir. Entonces, bueno que ustedes hayan aprendido y hayan podido asimilar este poderoso mensaje. Morir para nunca. El muerto no danzó en el alrededor del becerro de oro. El muerto no le prendió vela ni le tiró humo al ídolo egipcio que se hizo Israel. Y luego que lo hizo, lo proclamó como su Dios y dijo, este es el Dios que nos sacó de Egipto. El muerto estaba tranquilo en su ataúd, callado en silencio, nunca desobedeció a Dios. No se rebeló contra Dios, no estuvo entre los paganos, ni entre los idólatras. No se inclinó ante el ídolo.
¿El muerto? ¿No desobedeció los mandamientos en el desierto? Se mantuvo firme hasta que lo llevaron a la tumba. Y los vivos desobedecieron al Señor. Y adulteraron y fornicaron. Y se rebelaron y se ensoberbecieron y desobedecieron su ley. Y se echan tras su espalda los mandamientos de Jehová. Y cada cual hizo lo que le dio la gana. Entonces Jehová se alzó en ira y dijo: juro por mi nombre que no entrarán en mi reposo. Y lo hizo divagar y dar vuelta, dice la Biblia, 40 años hasta que ninguno vivió. Dice: hasta que Jehová lo mató a todos. ¿Ustedes quieren vivir? ¿Alcanzar el reino de los cielos? ¿Fortalecerse en Dios? ¿Guardar su mandamiento? ¿Ser salvo? ¿Alcanzar la vida eterna? ¿Tienen entonces qué? ¿Tienen entonces qué? Que morir. Dios me le bendiga, mis hermanos. Mire a su izquierda y a su derecha. De seguro que usted se va a encontrar con alguien que necesita a Jesús. Y que después que escuchó esta palabra, no creo que sean tan salvajes y tan brutos y tan impíos que se marchen de aquí sin aceptar a Jesús como su Salvador y como su Señor. Yo no creo que sean tan brutos, tan para dejar que Satanás le mete una zancadilla cuando salgan de aquí y lo maten en la avenida. Por no haber muerto. Porque yo estoy seguro que si mueren van a ver los vehículos de otra forma. Cuando salgan de aquí, si mueren antes de salir de aquí. Si se van vivos, no tendrán esperanza ni salvación. Invite las almas y tráigalo al altar. Invite a la joven que está a su derecha, invite al joven que está a su izquierda. Dígale: hay salvación en Jesús. Los hermanos me lo encaminan, me lo traen. Las hermanas tienen que empantarse, volar por encima de la silla, salir corriendo. ¿Cuánta ñoñería es que tienen los humanos? Una hora sentado ahí. Brinque, corran, salten. Acércate por acá, amigo. Acércate más por acá. Cierra tus ojitos ahí. Acércate. Cierra tus ojitos, acércate. Acércate. Cierren sus ojitos ahí. Varón, muéveme este púlpito, por favor. Morir para nunca morir. Échamelo para allá, varón. Yo sepulté a todos mis amigos en mi ciudad. Y como la policía también me tenía en la mira, yo tenía que estar oculto entre los montes, en mi ciudad, en la montaña, huyendo de la policía. Estuve en 11 cárceles preso yo, 2 veces encadenado. Y a todos mis amigos le fueron, a todos. Y yo nada más, entre los montes, donde yo estaba oculto, y en las casas abandonadas, cerca de los mortuorios de mis amigos, mirándolo cuando lo sacaban en un ataúd, uno por uno, todos mis amigos fueron eliminados. Y Satanás pisándome los talones a mí también. Ya la policía me había dado mi tablazo. Y me había dado mi trompada. Y me había maltratado mucho. Pero después de que yo acepté a Jesús, yo tenía una mirada salvaje, asesina, porque yo era un sanguinario, un pandillero. Cuando conocí a Jesús, solamente obsérvame por unos cuantos segundos a mis ojos. A ver qué tú encuentras, qué tú ves en mis ojos. Que Dios te guarde. Me gustaría que en lo poco que tú, los años de vida que tú tienes, 17, 18, 20 años por ahí, quizás no tenga la experiencia de saber lo que es una dimensión de una paz y una quietud en los ojos, de un reposo, de una felicidad que refleja mi mirada, de una verdad que no te puedo estar engañando. Solamente mírame para que tú veas.
a veces una mirada normal como la que tienen los comunes con los que tú te codeas. A ver si tú no ves algo que no es humano, que no es diferente en mí. Y yo no era así, yo tenía una mirada asesina, era un pandillero que jugué con la bala y la sangre. Después lo mismo del mundo que andaban conmigo asaltando y haciendo de todo. Cuando se encontraban conmigo, ya yo comía. Dios te guarde. Este es el ministerio Una Nueva Generación Caminando en Sendas Antiguas, Jeremías 6:16. Suscríbase a este canal. Que Dios les bendiga y a Dios sea la gloria.